Una herramienta muy útil en la gestión del correo electrónico es la búsqueda de mensajes. Gmail tiene un buscador muy sofisticado y fácil de usar, que se ubica en la parte superior de la pantalla. Diríjase allí y dé clic en el campo de texto y digite las palabras o direcciones de correo claves en su búsqueda de mensajes. Y luego dé clic en la lupa al lado derecho o presione la tecla Entrar. Y el sistema hará una búsqueda y le mostrará resultados relacionados con el criterio que digitó en el buscador. De este modo, ya está haciendo uso básico de esta herramienta. Ahora, si la búsqueda básica no le ha funcionado, puede optar por hacer una búsqueda más específica. Para ello, dé clic en la flecha que apunta hacia abajo, a la derecha del campo de texto. Y de esta manera aparecen criterios que le ayudarán a hacer una búsqueda más avanzada. Proceda a digitar en el campo que usted elija palabras para una consulta más intuitiva. Por ejemplo, si desea buscar los correos en cierto rango de fecha, en el campo Rango de fechas puede digitar la fecha desde donde quiere buscar hasta la fecha actual. Y además de ello, definir el rango de acuerdo a la lista desplegable que le aparece. Puede seleccionar desde un día hasta un año. También otra consulta que se puede realizar es buscar los correos que tienen archivos adjuntos. Para esto, simplemente debe seleccionar el checkbox llamado Contiene archivos adjuntos. Es recomendable que si va a realizar búsquedas de mensajes en su correo, que use nada más un criterio de búsqueda a la vez, porque de usar varios en una sola consulta puede que le arroje resultados no esperados. Cabe decir que cada vez que se realiza una consulta de manera avanzada en el campo de texto, automáticamente se rellena con unos parámetros que son los operadores de búsqueda de Google. Para saber más sobre estos operadores, puede consultar la ayuda de Google, donde de manera detallada se le mostrará todo lo que tiene que ver, en este caso, con operadores de búsqueda.